La familia, ¿cómo están? Espero que se sientan bien. Otro día más en el campo. ¿Dónde los traigo hoy? Hoy los traigo a otro lugar. De esos que, de los que se habla poco, pero que es un lugarcito bien conocido aquí en La Habana. El reparto eléctrico. El reparto eléctrico tiene tremenda historia. Es un lugar bien movido, como ustedes pudieron ver. El problema del reparto eléctrico es que se encuentra un poco alejado del centro de La Habana. Pero bueno, pero tiene sus beneficios, bastante transporte por acá, y más o menos la gente aquí escapa. Voy dejando las imágenes de la zona para que ustedes vean. Como habrán podido ir viendo, esto es un reparto que surgió como una cosa y con el tiempo se convirtió en otra, ¿no? En algunos lugares lo llaman como parcelación Blanquita, en otros como parcelación Adelaida. Bueno, Blanquita o Adelaida eran la esposa de un señor que se llamó Francisco. Este señor era el dueño de esta finca acá, antes de la Revolución. Y entonces, acá se construyó este barrio. Este barrio es originalmente de la empresa eléctrica. O sea, con la caja de ahorros de la empresa eléctrica se compró este barrio antes de la Revolución. Allá por el año 1943. Este señor, de que les cuento, era dueño de esta finca aquí, donde habían varias fincas que todavía hoy están, que conserva su nombre, ¿no? Entonces, llega el triunfo de la Revolución. Con el triunfo de la Revolución, la empresa eléctrica fue intervenida por la Revolución, también el barrio. El barrio que originalmente iba a ser un reparto residencial, o por lo menos de casas, ¿no? Y entonces quedó a manos de la Revolución y entonces vinieron los edificios, ustedes saben. Y entonces acá es lo que ustedes han ido viendo, ¿no? Que hay casas y hay edificios. Por esa razón que les estoy contando. Porque este reparto fue intervenido por la Revolución junto con la empresa eléctrica. Por eso el nombre, reparto eléctrico. Que me ha llamado poderosamente la atención que tiene la basura bastante bien recogida en todo el barrio. Más que bien. También comentarles que el reparto eléctrico se encuentra a una hora y pico, depende del transporte, del centro de La Habana. O sea, de la parte donde se mueven las cosas acá en La Habana. Y entonces, dentro de lo que cabe, el eléctrico tiene algo bueno. Hay bastante transporte, hay varias guaguas, varias rutas de guagua, y también hay sus máquinas y sus ruteros, y más o menos, por suerte, este reparto aquí tiene eso, ¿no?
que tienen maneras de salir de aquí, porque ya les digo, el reparto eléctrico está alejado del centro de La Habana. Como todo buen barrio de edificios, está lleno de recovecos que solamente los conocen la gente de la zona. Entonces voy a tratar de recorrer un poco por acá adentro para que ustedes puedan más o menos ver cómo vive la gente en esta zona por acá. Muchas zonas abandonadas aquí, un churro aquí que no es fácil. Quiero también comentarle que es una zona bastante tranquila. A ver, todos estos repartos de edificios, como ya les he dicho, son calenticos. Por todos los bretes y las cosas que se forman en los edificios, porque a cada rato se roban el motor del agua, allá en Altabana eso pasa. ¿En serio? ¿Ustedes dirán, Diango? Sí. Allá en el barrio mío, de hecho, en mi edificio se han robado el motor del agua. Me imagino que aquí eso debe pasar a cada rato también, en algún que otra parte, ¿no? Entonces cuando se roban el motor del agua, ustedes pueden imaginarse lo que se forma, porque los motores de agua son difíciles de conseguir y caros. Espero que ojalá y que no, aquí en este barrio eso no pase, ¿no? Pero ya les digo, estos repartos de edificios son siempre calenticos. La piscina natural que por aquí. Desastroso el tema de la alcantarillado público, desastroso el tema de las calles que están todas destruidas y de bache. En fin, yo espero que en algún momento se tome la decisión de pasarle la mano a este barrio, es una lástima que se encuentre así. Ya les digo, las calles, hay partes en que ni hay calle, vaya, para que les cuente. Voy a seguir tomando imágenes de la zona y les voy enseñando. Miren esto, lo que les decía, trabajos mal terminados. Me he atado de dejar unos escombros ahí. Miren esto, no se puede imaginar la clase de peste que esto mete por el barrio y toda la infección. Que corre como un río por ahí para allá. Al lado aquí de este edificio y este lugar. No es fácil. Habrán podido ir viendo, esto es una zona lo más tranquila. Bueno, me imagino que por las noches se forme su cosa por aquí, ¿no? Como en todos los barrios. Pero nada, de que manera por aquí me llevaba una impresión de lo más agradable. Normal. Nadie te está mirando con mala cara, ni nadie está forzando nada. Todo está bien aquí. Por lo menos el ambiente que se respira en el lugar es un respaldo de lo más tranquilo. Ya yo conocí el eléctrico. En mis tiempos antaño tuve un amor por acá. Ojalá vea este video. Yo soy grande para ella, si lo ve. Pero nada, ya les digo, este es un lugar acá que se puede venir y pasear tranquilamente. Menos por el día, más tarde por la noche más. Esto es un problema aquí por las noches para el tema del transporte, entrar y salir de vuelta. Es una movidita aquí. Algo muy bueno que me he tropezado por acá adentro es que ha proliferado una enorme cantidad de negocios particulares. O sea, hay un busto de cafeterías esas particulares y otro tipo de negocios que eso es bueno, le trae prosperidad a la zona. Yo sé que eso no es lo que se quiere ni a lo que se aspira, pero bueno, a ver, es algo. Créanme, antiguamente cuando venía aquí, aquí no había nada. Lo que les decía de las calles. Miren esto, hay muchos lugares como esto acá.
confesarles que ando medio perdido por acá. Son repartos externos de recoveco por acá adentro que jamás en mi vida los había caminado. Serio, verdad. Ando medio perdido por aquí. Pero nada. Aquí mostrándole cómo vive el cubano en estos lugares. Se pierden lo que hay al final. Vamos a ver esto. Qué locura. No sé esta zona acá que será. Parece que es medio que el basurero de este pedazo por aquí. Este riecito aquí, que hay un puentecito. Wow, se dio, miren esto. Hay otro pesado aquí. Esto que me he tropezado aquí, fuego en fricción. Justo al lado de estas casas. Entonces se fijan en el video, guasacero y... agarro ahí, delincuenteando por ahí. Además, enorme esto. Que le dan candela a garrote. Un peligro, pero es lo que se debe hacer. Zona lo más bonita, no chiste la calle. En algún momento hubo, pero era mismitico en el sentido. Pensado este cementerio de guaguas aquí. Miren esto. Qué locura. Esto es un cementerio de guaguas aquí. Pueden ver por ahí transita la gente atravesando. Esto es el paradero. Miren cómo hay guaguas destruidas. A ver, lástima. Locura. Entre otras cosas, ese es el problema. De transporte en Cuba. Hay mucho hondo y esto ha salido malo. Miren esto. Miren esto. Hay un montón. ¿Vieron eso? El estado en que se encuentran esas guaguas. Bueno, eso tiene varias razones. Trataré de explicarlo de la manera más sencilla que yo pueda, ¿no? A ver. Esas guaguas, muchas que están en ese estado, han sido accidentadas y por el mismo uso ya actualmente están en desuso. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué han llegado ahí? Al haber poco transporte, esas guaguas vienen diseñadas para una cantidad de personas, ¿no? En Cuba eso no se respeta. ¿Qué pasa? No hay casi transporte, o el transporte se ha deteriorado mucho y entonces esa cantidad de personas que normalmente debían ir en esa guagua no se cumple, porque tenemos que montarnos en algo, caballero. No hay transporte. El transporte está en candela. El tema, ahora mismo hay un debate, porque están tratando de que el sector particular baje un poco lo que es el precio. Cosa que eso va a ser candela y pica pica, porque eso es muy difícil de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, se está en eso. Y entonces, por otro lado, al haber tanto problema, esas guaguas se llenen y va gente colgada, y si la guagua lleva a 100 personas, normalmente se montan 300. Resultado, eso que ustedes ven ahí, esa cantidad de ómnibus destrozados, y eso es aquí nada más. O sea, en este parque, en este paradero acá del eléctrico, no puedo ni imaginarme en otros lugares. Eso es algo de verdad terrible que está pasando actualmente acá. El transporte cabero está complicado, y sobre todo, la parte particular se está cobrando unas tarifas que no son capaces de imaginar por cualquier viajecito. Entonces, familia, ¿qué les ha parecido este video? Nada, como siempre, mostrándole La Habana. Entonces, con esta breve visita aquí al reparto eléctrico, me voy retirando por hoy y los voy dejando hasta el próximo video. Un saludo y un abrazo para todos. Siempre recordándole a esas personas que ven mis videos que no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse. Gratis, si me apoyan en este contenido llega mucha más personas. Desde ya, muchas gracias.